Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Decíamos Ayer, donde hoy retomamos esa serie de programas que estamos haciendo de entrevistas monográficas sobre el libro que tenemos hoy aquí, La nobleza titulada Castellana, la conservación del Imperio Español en tiempos de Carlos II, para abordar un personaje que no es ninguna sorpresa abordarlo en esta época, como es el cardenal Portocarrero, una figura importantísima, no solo del reinado de Carlos II, sino también de esa transición de Austrias a Borbones, fue una figura clave en estos momentos, en momentos críticos a nivel político de la monarquía hispánica. Y hoy trataremos de acercarnos a este personaje tan complejo, con tantas caras, y vemos hasta dónde podemos llegar con la invitada de hoy, que es una auténtica experta en la materia y que ha contribuido con su trabajo en este libro, para conocer un poco más al cardenal Portocarrero. ¿Y a quién tenemos hoy aquí? A Soledad Gómez. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Y usted? Muy bien. Muchísimas gracias, Soledad, por haber aceptado la invitación. Y para quien no las conozcáis, Soledad es catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba, codirectora de curso experto y títulos propios de la Universidad de Córdoba e investigadora principal del Grupo Andaluz y del proyecto I+D+I en vigor. También ha impartido conferencias en diferentes ciudades como Burdeos, Lisboa, París, Roma, entre otras muchas. Y su línea de investigación se centra en mujeres, notariado e iglesia. Y además tiene muchísimas publicaciones, entre las que se encuentra el artículo que está contenido en el capítulo que está en este libro, que, como siempre, recomiendo su lectura porque es muy interesante para acercarse a este tiempo. Entonces, Soledad, vamos directamente. Vamos a abordar, creo que un personaje bastante complejo, pero claro, la pregunta es, ¿quién es el cardenal Portocarrero? Vamos a empezar por la propia persona. Pues sí, yo empecé a interesarme por los Portocarrero, curiosamente por un descendiente de él, no por él, sino por un descendiente que vive a medio del siglo XVIII, que además es el señor de Palma cuando se catastra el Palma del Río, cuando se hace el catastro de Ensenada a mediados del siglo XVIII. O sea que yo los Portocarrero ya me había familiarizado con ellos a través de uno que además es cardenal también, Joaquín, ¿no? Es entonces señor de Palma, pero estaba en Roma a mediados del siglo XVIII cuando se hace el catastro de Ensenada. A partir de ahí, como habíamos participado en distintos seminarios que entonces se llamaban encuentros o seminarios Portocarrero en Palma del Río, el profesor Porfirio Sanz tuvo la amabilidad de contar conmigo para este interesante libro que está revisando, o que es una vida revisionista, sobre un reinado como fue el de Carlos II, siempre un poco ahí mal visto o, digamos, dejado más aparte por aquello de, ¿no?, del hechizado, del final de una época, de una dinastía, pero que ahora se está mirando con otros ojos. Hace ya tiempo, ¿eh? Porque, por ejemplo, la cuestión de la deflación de Oropesa, pues se vio que era interesante las medidas que mantuvo en su primer periodo, pero ahora el profesor Sanz tenía ganas de volver a esta etapa. Y entonces, bueno, yo dije, pues este es el que a mí me interesa porque, ya digo, indirectamente yo había trabajado mucho en un libro que publicó Polifemo en el año 2021, finales del 20, principios del 21, sobre precisamente el trabajo de investigación que yo presenté a la cátedra, pues que estaba este señor, que yo le llamo siempre señor ausente presente, porque estaba en Roma, pero no dejaba de ser el señor de Palma. Este Portocarrero que está en el testamento de Carlos II, que llega a ser varias veces, tres, el regente de España, que llegó a ser una figura clave en ese periodo tan interesante entre el 17 y el 18, pues es uno de los hijos, el segundo en concreto, que tuvo Leonor de Guzmán con su esposo, para que no equivocarme el nombre, Luis Andrés Fernández Portocarrero Mendoza y Luna. Doña Leonor de Guzmán es una figura muy interesante que también alguna compañera del grupo de Andaluza le ha dedicado alguna biografía. Queda muy joven, viuda, y es de esas mujeres que ahora también se está reivindicando su papel, digamos, de nobleza media, ¿no? Nobleza local, pero media, con aspiraciones. Y siendo viuda muy joven y con la sombra del suegro, ella consigue mantener el patrimonio y lo que era la mayor aspiración de la nobleza local, colocar a los descendientes en la corte. Es decir, la promoción de la nobleza local a partir de un primer momento es llegar a Madrid, llegar a la corte, escalar esos puestos. Y ya lo consigue con su hijo, que además llega al puesto más alto que podía ser, que era el regente. O sea, ocupar el papel de la regencia del rey ya enfermo,
prácticamente sus últimos meses a punto de morir, ¿no? De Carlos II. Había habido otro caso similar con el que él se compara, que era Cisneros, pero esto tiene ahora otras connotaciones porque estaba en juego. En ese caso había una descendencia. Aquí es que no hay descendencia. En el caso de los reyes católicos estaba su nieto, pero aquí no la hay, con lo cual se jugaba otra incógnita más, ¿no? Son de esas etapas mollares de la historia de España que reproducen, curiosamente, de forma paradójica, como situaciones muy parecidas con transcurso de hace un par de siglos o tres, ¿no? Así que Portocarrero, digamos, satisface las aspiraciones de esta señora, de esta interesante mujer, que da nombre, por cierto, a la Cátedra de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Córdoba, doña Leonor de Guzmán, y que consigue, pues eso, la mayor aspiración, que es que uno de sus vástagos se ha encumbrado. Como era segundogénito, pues lo habitual en las casas nobles era destinarlo a la iglesia, y esta es un poco la carrera a la que va destinado, a la sombra de su tío, que ya era un cargo importante del cabildo toledano, y escala muy pronto una carrera exitosa eclesiástica, ¿no? Este es el perfil de un nombre muy largo, o sea, Luis Manuel, Fernández Portocarrero, Bocanegra, Mendoza, Luna y Guzmán. Porque es verdad que tenía por ambos extremos, pues, los Mendoza, en la parte de la iglesia, los Guzmán, por parte del Estado. O sea que lo que yo llamé el título, pues, es estadista, hombre de Estado y hombre de iglesia, ¿no? Esta es un poco la figura que va a ser, en cuyas manos va a estar el destino de las Españas, como se decía, aunque realmente todavía hay que hablar de la monarquía hispánica, ¿no? Claro, es una como tú bien has comentado, pasa de nobleza media, a pesar de tener apellidos importantes, sí, de altos linajes, pero es una carrera meteórica, la de Portocarrero. Totalmente. ¿Cómo es que consigue eso? ¿Tenía un mecenazgo, algún protector? Sí, su tío, su familia. Es que una carrera exitosa en lo eclesiástico, si no tenías una buena familia detrás, era muy difícil. Ponerle un ejemplo también de nobleza media, pero por la misma época. El cardenal Salazar, que fue obispo de Córdoba, siempre se dice que fue cardenal antes que obispo, porque el cardenalato, pues, venía de Roma, y el obispo era una, digamos, y el obispo tiene jurisdicción y el cardenalato solo puede elegir papa. Bueno, pues recibió el capelo cardenalicio antes que la sede del obispado de Córdoba, por pocos días, pero así fue. Era hijo de un regidor de Málaga. En este caso, la señora de Palma, la casa de Palma, era un rango mayor, porque era señora de vasallos. Pero tenemos son casi coetáneos prácticamente, porque Portocarrero regente, este que nos interesa, Luis Manuel, muere en el año 1709 y el cardenal Salazar en el 6. O sea, fueron muy, muy contemporáneos. Sin embargo, lo mismo, para tener una carrera exitosa en lo eclesiástico había que tener una familia detrás poderosa, con buenas relaciones, con buenos protectores, lo que llamaríamos las redes. Este término, ¿no? Tiene una red. Bueno, pues eso tiene efectos sociológicos y sociales una vida larga, ¿no? En la historia social. ¿Y él qué tuvo? Pues tuvo la sombra del tío, que muy pronto lo acoge Moscoso, el arzobispo precedente de Toledo, que llega a tener todo el cursus honorum típico y prototípico que aparece en el libro, ¿no? Se hace clérigo, arcediano, después canónigo, después sustituye, cuando es necesario, incluso al arzobispo de Toledo, que era el primado de las iglesias en España, ¿eh? Sigue siendo, pero en esta época era muy poderoso porque, por ejemplo, el obispado de Toledo dependía de Toledo y no de Sevilla, como ahora. Así que el arzobispado de Toledo era inmensamente poderoso en la época. Y aunque le disputaba su hegemonía en renta y en poder el de Sevilla, lo era más el de Toledo. Se llamaba el primado. Y esa carrera meteórica culmina con el título de cardenal, cardenalicio, y una estancia en Roma. Eso acaba siendo, a mi modo de ver, decisivo en esta figura, porque aprende lo que dice uno de sus mejores tratadistas, el profesor Muñoz Rojo o el profesor Antonio Ribot, ¿no? Que son las maneras vaticanas diplomáticas, ¿no? El ocultismo, el aparentar, el decir pero no decir. Es de aclarar que yo conocí esta figura a través del descendiente, pero para este trabajo, básicamente, aparte de su documentación primaria, que sí que he consultado alguna, como el testamento y demás, es un trabajo de revisionismo historiográfico donde he visto teorías muy encontradas en distintas facetas, que aparecen en el capítulo. En este caso, ya le digo, el hecho de que tenga detrás ese gran aprendizaje que fue la diplomacia vaticana, hacen de él un personaje
fundamental. Conocía muy bien la política italiana, conocía muy bien la política de Roma, la de Milán, la de Nápoles y la de Sicilia, porque él estuvo allí. Claro, eso no se podía despreciar en la época, ¿no? Sin que ya Italia fuera lo que había sido en el 16, pero Roma lo era todavía casi todo en Europa. Por tanto, cuando él regresa, y estuvo 10 años, cuando él regresa a Madrid, trae un bagaje pues inigualable. Y esa carrera previa meteórica había sido posible por la, repito, la protección familiar y el apoyo de poderosos clanes nobiliarios que lo arropan y que consiguen, bueno, pues a través del patronato, que ir colocándolo en los puestos claves, ¿no? Bueno, ahora, claro, es muy interesante justamente lo que comentas, ¿no? Esa experiencia exterior, cómo después la va a utilizar en la corte. Claro, y aquí viene la gran pregunta. Lo hemos abordado en otros directos, pero creo que aquí es importante para entender por qué esa experiencia en Roma es tan importante. Claro, si nos puedes explicar un poco qué es la corte. Cuando hablamos de la corte, ¿qué es lo que estamos hablando? Es un tema interesantísimo. La imagen que tenemos hoy, porque yo utilizo mucho en clase el presente para entender el pasado, ¿no? La imagen que tenemos hoy de la corte española, de la corte donde, que es la familia del rey, no la familia real, la familia estricta, pequeña, ¿no? La familia que está con los reyes y con las hijas. Es una corte muy sencilla, es una corte muy simplificada. Hay que hacerse la idea de lo que era una corte de la época moderna. Y además pensar cuando era itinerante, lo que movía la corte, lo que movía la corte. Y fue itinerante hasta Felipe II. Era una cosa verdaderamente espectacular de personas, de servidores, de archiveros, de una escala muy bien determinada en el protocolo, porque el protocolo español era, después del borgoñón, del que toma inspiración, uno de los más complejos de la historia de Europa. Pero la corte en sí no era algo pacífico. Había, ¿cómo le diría yo? Pues grupos de presión, diríamos hoy. Clanes que se iban colocando en un punto o en otro. Para que se haga una idea, en la corte de Felipe II, pues Felipe II es el abuelo de Carlos II, había dos grupos de presión, los eboístas, a los que apoyaba la princesa de Éboli, y los albistas, que se inspiraban y apoyaban al duque de Alba. Los primeros, los ebolistas, tienen una visión muy, como diríamos, bueno, no hay que entender a los protestantes, pero hay que ser menos combativos, ¿no? Menos agresivos, una línea más aperturista, europeísta. Los albistas, en cambio, tenían una idea de marcha fuerte, España es la primera potencia, hay que combatir el protestantismo, etcétera, etcétera. En la corte de Felipe III, esto se diluye un poco, pero también existen esos grupos, no digamos en la de Felipe IV, donde el conde duque lo va a llenar todo, ¿no? La corte de Carlos II vuelve a ver esas presiones fuertes porque, sobre todo, el valido, que es una figura que recupera, que tiene auge a partir de Felipe III, no existe antes, es a partir de Felipe III, piensa en el conde duque. Carlos II va a tener al menos dos, ¿no? Nitar en su minoría de edad, luego Juan José de Austria, luego Oropesa, Medinaceli. Hay como dos grandes formas de entender lo que ya se ve en los años 80 y 90 que va a ser un problema, la sucesión. Es decir, se ve claramente cuando vuelve precisamente de los 10 años que ha estado Portocarrero en Roma, en su fase italiana, no solo en Roma, pero que es en Italia. Yo digo que hay tres grandes décadas, ¿no? La romana, luego la corte y la guerra de sucesión. Bueno, más o menos son los 30 años últimos. Está claro que a partir de la década de los 80 se ve que no va a haber descendencia y entonces la corte de Carlos II es muy complicada. Por un lado, la influencia de doña Mariana de Austria, la reina madre, que había sido regente durante 13 años o 14 de la minoría de edad de Carlos II, que cuando muere Felipe IV el niño tiene 4 años, ella sabemos que tenía problemas psíquicos, etcétera, por tanto no podía reinar. Mariana quiere seguir conservando, manejando los hilos. Lo hace quizá más en la sombra, pero luego está Juan José de Austria, este medio hermano de Carlos II, que también es un elemento importante. ¿Quién dice que enemigo de Portocarrero? No, parece que sea así. De hecho, se apoyan y ya ven un partido más pro-borbónico, pro-francés, diríamos, ¿no? Que pro-austracista. Ahí se esconden dos modelos de monarquía, dos modelos de Estado. Esto es interesantísimo para entender la España actual.
cómo todavía, yo siempre digo en clase, en muchas cosas no se ha superado el siglo XVIII, ¿no? Porque estas personas están alumbrando el XVIII, desde el XVII están alumbrando el XVIII. Y luego hay otra parte importante que va a ser, por un lado, Oropesa, enemigo de Portocarrero, y el propio Portocarrero, que entre los años 90 ya es el hombre fuerte. No hay papel que no se mueva en la corte que no pase por él. No hay decisión que no que la controle y la supervise o que la tome. Por tanto, era una corte con muchas facciones, con muchos intereses, con muchos elementos cruzados. Y cuando hay un monarca fuerte, esto se puede no anular, pero mitigar. Pero no era el caso de Carlos II. Aunque más valioso, no, entiéndame, más enterado de lo que creíamos en un primer momento, ¿eh? Pero con grandes problemas y dificultades físicas. Por tanto, hay una realidad, aparte del papel, la política internacional, que eso si quiere luego entramos, con Luis XIV, que era su cuñado, y hay un elemento básico que es lo que el rey debe dejar, que es un descendiente, y no lo hay. De ahí los muchos sortilegios y tal que se le hacen, de ahí lo del hechizado, porque se pensaba que era conjuro, pues una especie de maldición, ¿no? Nada de eso, que la endogamia había sido tan fuerte que Carlos II pues, concita, ¿no?, todo lo que es la saturación de una mezcla, de una sangre muy mezclada. Por tanto, la corte es algo muy complejo, donde se mueven el grupo del proyecto que tenemos nosotros, la compañera Concepción Camarero Bullón, colabora mucho con el grupo IULCE, que es Corte Europea, y hay algún compañero como Manuel Rivero, que también participa en el libro que estamos comentando, que han desentrañado los entresijos de la corte. La corte, entre comillas, es una cosa mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Porque aunque estaban las cortes, el sistema político no tenía nada que ver, por tanto todo se cocía, el rey lo era todo, ¿no? En un estado absoluto, el rey domina en el rey, o en este caso, el valido, ¿no? Y de ahí la importancia de ganarse el favor de los cortesanos, que además no era permanente. Esto podía ser hoy y dentro de un rato era lo contrario. Y esas formas versallescas, nunca mejor dicho, ¿no?, cortesanas de lo que parece y no es, hacía que fuera muy complicado moverse en esos entresijos. Por ejemplo, un elemento que parece rarísimo, ¿no?, pero por mi estudio de historia de la Iglesia cada vez lo veo más claro que es importante. Un elemento fundamental de la corte era el confesor. Porque, claro, el confesor dominaba la conciencia del rey. ¿Quién iba a ser el confesor real? ¿Y de qué orden religiosa? Otro elemento muy importante, aunque parezca una tontería, el cocinero. Cuando la corte era itinerante, el rey nunca se movía sin su confesor y su cocinero, porque uno le alimentaba el cuerpo, pero podía ser muy peligroso si alguna sustancia no estaba como debía, y el otro le alimentaba el alma. El puesto de confesor era muy importante, lo fue hasta el siglo XIX, pues imagínense en la época precedente, ¿no? Dominaba la conciencia y podía influir mucho en quién decide quién puede ser el sucesor en un momento determinado, que a lo mejor la conciencia del rey ya no esté, o esté un poquito nublada, vamos a decir, ¿no? No sea tan libre, sobre todo por la enfermedad. Claro, y en esta corte, me imagino, en estos grupos de presión, aparte de una época, como tú comentas, que está el problema de la sucesión y empiezan a generarse estas facciones. Claro, la gran pregunta es cómo Portocarrero, viniendo desde fuera, viniendo de Roma, consigue convertirse en esa figura tan importante que no hay ningún papel que no pase por su mano. ¿Cómo lo consigue Portocarrero? Bueno, fue quitándose por un lado enemigos y por otro lado pues también le jugó un poquito la suerte a su favor, porque en la historia de España es curioso que en los momentos graves de político ha habido estadistas que han sido pues, afortunados, otros que la fortuna le ha venido alguna vez bien, ¿no? En este caso, el Portocarrero, yo estoy convencida de que era, como dice el profesor Ribot, muy inteligente, mucho más de lo que nos habían transmitido la fuente. Dominaba muy bien, lo que digo, la alta política y conocía muy bien los intereses que se cocían en Europa. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues fue, sobre todo después de la muerte de Juan José de Austria y el arrinconamiento de la reina madre, aunque sigue manejando, aunque sabe Portocarrero que no cuenta con el apoyo de la reina, Mariana de Neoburgo, la segunda esposa, porque era ostracista y porque sabía que no la iba a encontrar a su favor. Sin embargo, jugó bien sus bazas en el sentido de apoyarse en esos otros clanes, que es nobiliario o no, pero sobre todo nobiliarios que le iban a apoyar.
Aquí la una de las figuras clave es Oropesa, quitarse de en medio a Oropesa. Y ahí jugó, Oropesa tiene dos periodos de mandato, al comienzo de los años 90, en el 90, 91, 92, y luego en el 98-99. El motín de los gatos, que alguna vez hemos hablado también de ello y ahora le puedo explicar un poco por qué, es interesante, le va a permitir la fortuna de quitarse por sí mismo, ¿no? Por el lado de efectos del motín, el rey destituye a Oropesa. Así que al comienzo ya del siglo XVIII, entre 1699 y 1700, es que es el hombre fuerte, no hay otro, no hay otro. Esto a veces, repito, por el ingenio de armarse de clanes más poderosos y más influyentes en la corte o porque la fortuna pues, puede beneficiarle. Y así es como este hombre se convierte en el hombre fuerte, porque además, a ver, hay también que tener en cuenta que había elementos que conoció muy bien Portocarrero. Uno de ellos era el compromiso de la escritura dotal de María Teresa de Austria, de María Teresa, la esposa de Luis XIV, ¿no? Una de las cláusulas de esa dote comprometía que si no se abonaba, y parece que hubo muchas dificultades para abonarla, el cónyuge, amparándose, o sea, Luis XIV, ¿no?, en una antigua norma del derecho francés que decía que lo que alguna vez había sido francés era francés, o que el rey francés podía tener derecho a intervenir, ¿no?, en los estados patrimoniales de su cónyuge, pues había elementos que eso lo favorecían. Es decir, es verdad que eran austrias, pero también sabía Portocarrero bien cuáles eran las condiciones en que se había producido ese matrimonio y que ligaba de alguna manera, ligaba de alguna manera a los austrias con la corte francesa. Por otra parte, el gran hombre político de Europa era Luis XIV. Los austrias, los Habsburgos, yo no digo que no lo sean importantes, pero no era su momento. Y desde luego después de Luis XIV va a pasar definitivamente a Inglaterra. Por tanto, esto nos da idea también de la gran intuición política de Portocarrero y lo hábil que fue a la hora de cantarse, ¿no? Aunque algunas de sus medidas pues, han sido interpretadas pues, no siempre demasiado favorables por un historiador o por otros. Claro, es que claro, de esta última intervención se ven varias preguntas, pero vamos con la primera, yo creo que es la importante, también una de las importantes, porque Portocarrero es la persona que más, o el principal impulsor, si se quiere decir, de la candidatura de Felipe de Anjou, futuro Felipe V. Claro, la pregunta es por qué Felipe, el candidato de Anjou, familiar de Luis XIV, cuando Luis XIV era el enemigo de España, porque, vamos, Luis XIV y se enfrentó varias veces a la monarquía hispánica. ¿Por qué Portocarrero apoyó a Felipe? En parte por la razón primera que ya le he dicho. Esa condición de la cláusula de la escritura de las capitulaciones matrimoniales estaba ahí. Aquí había gran cantidad de personas interesadas en conocer, voy a decirlo de esa forma suave, que pasaba en la corte, como espías o plenipotenciarios. Los embajadores son fundamentales, ¿no? Arthur es uno de los grandes embajadores de Luis XIV. Él sabía que también actuaba esa cláusula del derecho antiguo, porque lo que Luis XIV hace es recuperar, desempolvar viejos elementos de un derecho galo, que en la cuestión político-religiosa se llama galicanismo, pero que también aplicó a otra esfera, para intentar, como gran hombre que era en la Europa de la época, poner sus reales aquí, ¿no? Y había sido el gran enemigo de España, pero ahora la oportunidad era convertirse en el gran amo de Europa uniendo España y Francia. La cuestión es ¿por qué? Porque Portocarrero piensa que es la mejor respuesta o la mejor opción, la mejor alternativa para mantener la unidad territorial de la monarquía. Aunque hay documentación privada que demuestra que Luis XIV intentó trocear, aquello no se llevó a efecto, pero hubo un intento. Entonces, entre las muchas opciones, que eran sobre todo austriacas, pero al menos creo que había tres pretendientes, Maximiliano, su hijo Fernando José y luego Carlos, ¿no? En el lado francés está solo el nieto, pero ellos en ese momento se piensa... Portocarrero piensa que la mejor opción es la francesa porque al menos cree que no desmembrará los estados patrimoniales de la monarquía en Europa. Esa es una de las razones básicas. Aunque repito, sabemos que hubo al menos, ¿cómo diríamos?, tanteos para trocearla. ¿Qué es lo que es importante de la monarquía? Pues mire usted,
Carlos II podía ser un rey débil en el sentido de que ya no era la monarquía de Felipe II, pero España territorialmente era la gran potencia de Europa todavía. Solo en la guerra de los 30 años, solo se había independizado las Provincias Unidas del Norte. Pese a ser una de las crisis más grandes con mi padre, con Felipe IV, con el padre de Carlos II, de la monarquía. Siempre que explico esto en clase, ese fue mi examen de titular. Yo cogí la crisis de 1640, son esas cosas que nos olvidan, ¿no? Cuando uno se examina. Pues yo cogí ese tema porque me parece, y cada vez que lo pienso y lo explico en clase y vuelvo a él, me doy cuenta de que poco se perdió para lo que aquello fue. Fue un auténtico terremoto. Se independizaron las Provincias Unidas del Norte y Portugal. Portugal resistió hasta el año 1665. La guerra duró 25 años y en realidad el Tratado de Lisboa, que ya reconocía oficialmente la independencia de Portugal de una partecita que está aquí, ¿no?, al oeste de la península, que un día fue de la monarquía hispánica y ahora no lo es, se firma cuando ya había muerto Carlos Felipe IV, se firma en 1668, la minoría de edad de Carlos II, lo firma Mariana de Austria, la reina viuda. ¿Qué quiero decir con ello? Que si usted se hace, o si te das cuenta, que en esa monarquía estaba todas las partes levantadas, se levantó Mesina, Palermo, Sicilia, Milán, Andalucía, Aragón, Navarra, las provincias vascongadas, por supuesto Cataluña, Castilla, que hubo varios tumultos, Portugal, Provincia Unida del Norte, que aprovechando la guerra de los 30 años, claro, y la paz de Utrecht, se independiza. Poco se perdió. Si España seguía manteniendo incólume un gran territorio, una gran cantidad de territorios diversos, sí, pero en la época el mercantilismo entiende que los territorios son sinónimos de riqueza o fuente de riqueza. Luis XIV aspira a eso, quiere eso. Ve en su cabeza una monarquía borbónica donde España y Francia sean una unidad. Un siglo y pico después, lo que va a pretender Napoleón. Es decir, hay paradojas, claro, paradojas que se mantienen, ¿no? Y eso que ya, a partir de la Guerra de Sucesión, sí sé que se pierde todo ese territorio europeo, pero teníamos las colonias. Es decir, la oferta francesa, la propuesta francesa que maneja Portocarrero es porque cree que es la más garantista de mantener sin trocear, respetando, se decía, la unidad territorial de la monarquía hispánica, que era un conjunto muy heterogéneo de territorios peninsulares y extrapeninsulares en Europa, más todo el territorio americano. Mientras que la fórmula austríaca, había intuiciones o pruebas con cierto fundamento de que hubieran troceado para satisfacer, piense que el Sacro Imperio Romano-Germánico era un conglomerado muy heterogéneo, no tenía la unidad de Francia, para satisfacer determinadas aspiraciones. Y esa fue la razón por la que Portocarrero se decanta claramente por apoyar y favorecer el bando borbónico. ¿La paradoja cuál fue? Perdona, ¿puedo? No, por favor, termina. La paradoja cuál fue, y al final lo veremos, que se desmembró. O sea, en la biografía de Portocarrero yo he visto algunas paradojas interesantes, ¿no? Y la paradoja más grande, tristemente, es que al final de la guerra de sucesión, por el cariz que tomó la guerra, se desmembra totalmente la monarquía hispánica peninsular. Y ahora vamos con la segunda pregunta de tu intervención, que es el motín de los gatos. Que aquí sí que he leído de todo sobre este motín, desde que fue orquestado desde la corte, justamente para echar a la Oropesa, a que fue un motín de, creo que se llama, de subsistencia, ¿no?, que la gente subió por hambre, y que fue aprovechado por algunos sectores de la corte para echar a Oropesa. Totalmente. ¿Cuál sería un poco? Es así, Adrián. Mira, motín es una de las manifestaciones de lo que Pérez Agorín llama no revoluciones. En la historia social hay dos grandes, como digamos, la arquitectura interna de los grandes movimientos, las revoluciones y lo que no son revoluciones políticas. Una revolución política es transformadora. Una revolución política es subvertora, totalmente subversiva, ¿eh?, del régimen anterior, del status quo anterior, del orden anterior. La explicación más fácil, la imagen más gráfica, es si en una casa tiramos un tabique no pasa nada, pero si tiramos un muro maestro
y no hemos consolidado, se nos cae la casa. El muro maestro es una revolución. Es decir, la revolución burguesa, de fin de la edad moderna, comienzo de la época contemporánea, cambia el orden social. Los motines, las alteraciones, las algaradas, las asonadas, las revueltas, los tumultos, las turbamultas, esto lo explico en clase para que lo entiendan bien. Hay una denominación muy, muy diversa desde el siglo I a.C. hasta nuestros días. Esto lo estudiaron muy bien, les digo, Pérez Zagorín, con precipitantes y precondicionantes como los factores que lo permiten, que lo producen. Todas esas revueltas, todos esos movimientos no son revoluciones. ¿Qué quiero decir? Que cambian la superficie, que es lo que se llama el precipitante, que ahora te diré que pueden ser más de uno, pero no tocan los precondicionantes y las bases estructurales sistémicas siguen. ¿Qué significa? Que vuelven a reaparecer, porque es como si tú tienes un flemón y te pones el antibiótico y dices, ya se me ha pasado. No, no, la raíz está ahí, te va a reaparecer si no extirpas la raíz. ¿Qué es lo que significa motines de subsistencia en la terminología historiográfica? Pues sobre todo, digamos, estallidos sociales, generalmente, no solo, pero generalmente por problemas de cosechas, escasez, suben los precios, piensa que la alimentación básica era el pan, el trigo. Suben los precios porque hay poco, o suben los precios porque lo poco que hay se están vendiendo fuera para ganar más, los acaparadores, los logreros se llamaban, o guardan cuando hay mucho para vender a precio muy alto cuando hay poco. Por eso la mayor parte de las revueltas se dan en primavera, como ocurrió en el motín de los gatos, que fue en abril, porque se ha acabado la cosecha anterior y aún no se ha recogido la siguiente. Pasar el invierno era muy difícil. En principio, lo que ocurre en Madrid, lo de los gatos, es porque a los madrileños se llama gatos, lo sabes, ¿no? Es un apelativo sí. Actual de los madrileños. Pero tiene lugar entre los primeros días de abril del año 1699. Lo que ocurre que con una, digamos, motivaciones populares que son aprovechadas, como ocurre en otros casos, pero en este caso en la corte, mucho más, con un motivo político. En principio, el motivo de subsistencia es que los madrileños salen a pedir que el pan sea barato. Parece de, cuentan los cronistas, o Ronquillo Briceño y otros testigos como Arcur, que incluso una mujer se quejaba de que no podía darle de comer a su niño. Hay muchas coplillas que el profesor Teófanes Ejido recopiló y le dijo, bueno, pues que castre usted a su marido y no le hagan más niños, ¿no? Esto enfureció, fíjese la palabra, fíjate, ¿no? La frase, la respuesta, enfureció a las masas. Los motines suelen empezar las mujeres. En el caso de Córdoba, unos años antes ocurrió igual, las alteraciones andaluzas, y la razón es que las mujeres son las que van a la compra y saben lo que cuesta comprar el pan diariamente. Son las que tienen que alimentar a los hijos, son las que tienen que todas las mañanas comprar en la plaza de abastos, en el mercado, y llevar una sopa caliente o una sopa fría, dependiendo si es invierno o verano. Entonces, esta mujer vuelve lo mismo, se amotinan, invitan a otras masas. Los motines suelen durar 2 o 3 días no más. Y aprovechan y piden, pues eso, que la moneda no sea mala, que se quite al corregidor, que igual que puse en otros momentos, pocas décadas antes, en Madrid también veían que no mira por el pueblo, ¿no? No quieren a ese corregidor, quieren a otro que es Ronquillo Briceño, que había sido antes corregidor de Córdoba, por cierto. Luego, si quieres, podemos decir que es la figura del corregidor, pero una especie de delegado del rey, ¿no? Del poder central a nivel local. Y cuando consiguen que el rey, que sale Carlos II al balcón del palacio y dice que 2 veces se descubrió, como diciendo, estoy ante el pueblo, ¿no? Reconozco. El rey y el reino tienen una relación muy interesante, tanto en Castilla, sobre todo en Aragón, esto si quieres lo podemos ver, porque eso también está en la decisión política de la elección de un bando de otro. Se dice que Carlos II salió al balcón del Palacio Real, se descubrió 2 veces ante el pueblo, como diciendo, llevan razón, me he equivocado, discúlpenme, bajó el precio del trigo, bajó el precio del pan, los perdona a los amotinados y cada uno se va a su casa. Pero no se ha tocado la razón. Y la raíz profunda, que se llama precondicionante, tiene que ver casi siempre con la estructura de la propiedad. La estructura jurídica de la propiedad que estaba en muy pocas manos, de los grandes nobles, de los nobles de la nobleza media, de los eclesiásticos, de los cabildos municipales también, y claro, esos son los grandes acaparadores que ponían los precios según le interesaba. Eso no se va a tocar hasta la revolución, porque esos son pilares estructurales.
sistémicos, que en historiografía significa, y en historia social, algo muy sólido y que se prolonga mucho en el tiempo, que dura muchísimo tiempo, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que como a Oropesa le tenían ganas, como diríamos, es como va a ocurrir con el motín de Esquilache después. Es que va a pasar lo mismo con Carlos III, o como va a pasar después con Godoy, pues aprovechan, lo culpan y el rey lo destituye. Entonces, el motín de los gatos, es verdad que es una típica crisis de subsistencia, se llama así porque se recogía menos de lo que se necesitaba para poder sobrevivir, motín de subsistencia ligado a la agricultura deficitaria, pero políticamente pues hay que buscar una cabeza de turco. Y se quitaron, sus enemigos aprovecharon para quitarse de... Por eso se dice que pudo estar instigado o detrás por Portocarrero. Eso tampoco se ha podido demostrar, porque entre esas cosas, cuando esto sucede, documentación queda poca, o se trata de que haya poca, ¿no? Un ejemplo, en la noche de San Bartolomé de los cuchillos largos en París, ¿no? En 1571 contra los hugonotes, evidentemente Felipe II no estuvo, estaba en España, pero el bando católico estaba muy animado, muy apoyado desde Madrid. Las ciudades están llenas de espías, están llenas de gentes que informan, trafican con información, y esto es viejísimo, ¿eh? Y por tanto, claro, digamos que no era todo tan inocuo ni tan inocente. Bueno, entonces vamos a pasar un poco a ese portocarrero político que has mencionado varias veces, varias reformas que intenta llevar adelante que se han tal vez malinterpretado. ¿Qué reformas o qué ejes tuvo su política cuando tuvo realmente el poder? Pues fíjate, a mí me parece que es una figura clave que hay que reivindicar también. Yo lo pongo en las conclusiones, creo que había que algún día tendré que seguir en esa línea. Yo creo que es un preilustrado, pero un preilustrado con todavía muchos ribetes ostracistas del 17. Me explico. Él considera que la corte de Carlos II, sobre todo esto culpa al bando ostracista, a ese grupo de presión, ¿no?, ostracista, que apoyan a la reina madre, que apoyan a la esposa segunda, ¿no? Son muy gastosos. Son muy consumistas, están derrochando el dinero. Fíjate cómo hay cosas que no han terminado, ¿no? Como un tema recurrente. Y que hay que sanear la hacienda, y que hay que hacer que la gente trabaje, y que hay que recuperar la idea de que los trabajos no son viles. Esto ya lo está diciendo el reinado de Carlos II, la Real Cédula de 1680 y algo, 81, 82, si no recuerdo mal, hace todos los trabajos buenos. Es que había trabajos no buenos, moral o éticamente, se llamaban trabajos viles. La gente tiene que producir y aumentando la producción habrá riqueza. Y luego el gobierno tiene que ser menos gastoso, ¿eh?, la corte. Y luego tiene que haber un equilibrio entre los gastos militares, los gastos hacendísticos de la corte. Es decir, sus reformas van a equilibrar. Una de las preguntas que me hacía... ¿Por qué se nombra Horry? Bueno, lo que aplica Horry yo creo que tampoco era tan novedoso. Ya lo tienen los escritos de memoriales que redacta los años 90 varios Portocarrero. Entonces quiere meter tijera y quiere quitar los gastos superfluos y adecuar ingresos y gastos. Porque la corona no está para dispendio. Las arcas reales no están para dispendio. Pese a la cantidad importante de la riqueza de eclesiástica que en vez de a Roma iba a la corte, se gastaba más de lo que se ingresaba muchas veces. Entonces sus reformas van hacia, diríamos hoy, el saneamiento de la hacienda, mejorar los ingresos, controlar los gastos, algo muy actual, muy viejo, ¿no? Y hacer unos burócratas probos, profesionales. Esto es una especie de preilustración. Él habla mucho de reformas, de renovar. Pero claro, lo hace con una visión de hombre del siglo XVII. Es decir, no quiere desprenderse de la importancia de los reinos, no quiere desprenderse de los viejos consejos, y eso todavía es muy, en este sentido, muy ostracista. Es decir, muy de la monarquía hispánica de los Austrias, ¿no? Que es lo que va a renovarse con los Borbones. Pero claro, es un hombre que vive entre el 17 y el 18. En realidad es un hijo de su época, nunca mejor dicho. Es decir, es que muy difícil decir, es totalmente ilustrado. No, pero tiene ya ribetes muy preilustrados, que se está dando en esta época, lo que se llaman los novatores. Yo esta parte me interesa especialmente porque mi investigación arrancaban de ahí, sobre, lo has dicho bien, sobre la muerte y algunas otras cuestiones eclesiásticas como la influencia de Fray Benito Jerónimo Feijó. Y estas personas, de hecho, los ilustrados beben en los arbitristas del 17,
beben del 17. Nuestros grandes pensadores no anulan lo anterior. Es más, reconocen el valor de los clásicos. Lo que hacen es actualizar y tratar de aplicarlo, ¿no? Por tanto, esas medias arbitristas se van a poner un siglo después, pero ya ahí en esos memoriales es lo que apela a Portocarrero. Y eso también lo lleva luego a su política eclesiástica, que si quieres podemos ir apuntando, aunque luego incidamos. Sí. Él quiere lo mismo, que se mejore el nivel cultural del clero como hombre de iglesia, que se hagan los sínodos en Toledo, que se reformen las costumbres. Esto es lo que va a pedir Lorenzana o Climen, los grandes obispos y arzobispos jansenistas españoles, que son, es una derivación más hacia las costumbres del jansenismo francés. Es todo muy interesante, pero no surge de golpe, sino que está en el corazón del siglo XVII. Yo creo que esa faceta de hombre reformista hay que explotarla más en la figura de Portocarrero. Lo que pasa es que, ¿sabes? Lo que ocurre cuando te mandan un capítulo, hay que ajustarse unas páginas y había que abarcar. Sí. ¿No? Y además, claro, es que también esta parte más reformista de Portocarrero queda eclipsada con lo que va a pasar tras la muerte de Carlos II. Claro. Llegan... Claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es el papel de Portocarrero cuando Carlos II muere? Bueno, en su testamento aparece un nombre que es Felipe d'Anjou. Eso no cabe duda. Y de hecho, fíjate, nadie discute que va a ser el rey. Él llega a Madrid, toma posesión de la corte. Hasta 1701, rey de la monarquía. Es a partir de 1701, 1702, cuando la Corona de Aragón entiende que a lo mejor va a estar también defendida en sus derechos forales por el Borbón. Pero esto no se nos olvide que en los primeros meses del año 1, porque Carlos II muere el 1 de noviembre de 1700, el rey es reconocido como rey de toda la monarquía, Felipe V. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues entre 1700, el 1 de noviembre de 1700, que muere Carlos II, el 1 de noviembre, es una fecha importante, ¿no? Se dice que es el Día de Todos los Santos. Bueno. Como si al final la vida, yo creo que un hombre que debió sufrir bastante, pienso, le hubiera hecho esa justicia de un santo sin oropel, ¿no? Uh-huh. Y los primeros meses del año 1 que ya llega, es cuando empezamos el siglo XVIII, ¿eh? Porque los siglos de cero, los años de cero están en el siglo precedente, que llega Felipe d'Anjou como Felipe V, el regente es Portocarrero. En los primeros meses, Felipe d'Anjou cuenta con Portocarrero, pero luego un distanciamiento en el año 3, 4. Digamos que hay un enfado, hay una separación. Piensa que el abuelo le dice en las cartas, en la correspondencia y a través de sus embajadores, no te olvides de quién ha hecho más porque tú estés en el trono de España. Yo lo recojo en el capítulo y eso me impresionó mucho, ¿no? Porque, a ver, mientras que vive el abuelo, Felipe d'Anjou, ya Felipe V, está a la sombra de Luis XIV. Nosotros tuvimos un proyecto, bueno, tres, antes de yo tener el que ahora lidero, yo estaba en otros, que le llevaba el profesor de Bernardo, donde estudiamos la correspondencia entre las Cortes de Madrid y Versalles en distintos proyectos, ¿no? La correspondencia de Felipe V con su abuelo y con María Luisa Gabriela de Saboya, la primera esposa de Felipe V. Y mientras que vive el abuelo, que muere. Felipe V vivió 15 años con el abuelo, siendo en la Guerra de Sucesión. O sea, que Luis XIV tiene una vida muy longeva, un reinado muy longevo, y muere al final de la Guerra de Sucesión. El que gobierna la monarquía, se ve claramente en las cartas, es el rey francés. Es el rey francés. Y cuando el rey francés muere, cuando Felipe V realmente madura y establece las bases del Estado borbónico. Pero en esos años, hasta 1703, 4, 5, Portocarrero muere en el 9, en plena guerra de sucesión, hay un distanciamiento. ¿Por qué? Porque Felipe V quiere establecer sus reales, nunca mejor dicho, traer su gente, desconfía un poco, piensa que ha tenido cierta doblez. Esa doblez se obedece quizá que durante un tiempo eso se filtró la idea de que Luis XIV quería desmembrar la monarquía. Hay interpretación en un sentido o en otro el papel que pudo jugar Portocarrero, pero sobre todo porque Felipe V quiere eso, lo que hemos comenzado diciendo, establecer sus propios leales. Y ya no le es tan útil esta figura del viejo cardenal. La postilla de la carta del abuelo de Luis XIV me hizo pensar, ¿no? Creo que al final Felipe V es un poco ingrato con la figura de Portocarrero.
Él se va de la corte, reconoce que ya no le hacen caso, viene a decir, yo aquí ya no tengo nada que hacer, y se retira a Toledo, porque él era arzobispo de Toledo, era primado. Ahí hay 2 o 3 años también un poco complicados, porque se dice que cuando llega a la corte de Madrid el bando tracista, entra Carlos VI, se va a llamar siempre Carlos VI, él se va a reconocer Carlos VI hasta que se muera el archiduque. Sale Felipe V, obviamente, hacia Camino de Burgos, pues se dice que en Toledo, que era eso, la sede primada, se le rinde pleitesía. Eso es lo que otra de las grandes interpretaciones sobre que fue traicionado, ¿no? Que Portocarrero jugó a traicionar a Felipe V. La pregunta es, ¿cabe otra opción cuando parece que pintan distintos signos la guerra? Esto es otro debate muy de la historia de España, ¿no? Muy interesante. Es que eres un traidor, es que eres un patriota, yo le llamo palabras boomerang, ¿no? Palabras boomerang. Uh-huh. Depende, es que hay que ver si Felipe V huye y el nuevo rey, pues, a ver qué va a hacer el primado de Toledo. Pero la prueba de que seguía siendo un gran valedor de la causa borbónica y que él creía en esa causa borbónica, como al final se impuso, aunque por otro cariz de la guerra, es que él bautiza al primogénito, bautiza a Luis, y hace un tedeum por la batalla de Almansa. Eso, en fin, son elementos. La primera gran batalla de Almansa, yo tengo un trabajo publicado sobre eso con la correspondencia que te he dicho, es la gran primera victoria borbónica. Hombre, una persona muy desleal no creo yo que actuara de esa manera, en fin, fingiendo todo o siendo todo fingimiento. Creo que actuó conforme a lo que ocurre cuando en una guerra civil cambia el signo de las cosas y te coge, si no dejaba de ser, el primado de la Iglesia en España, ¿no? Una figura relevante. Así que los 3 últimos años él tiene un poco agridulce, ¿no?, su papel con Felipe d'Anjou. Y creo que Felipe no fue agradecido. Y no lo dije yo, sino también su abuelo. Pero bueno, esto forma parte del juego político. Sí. Y bueno, pues ya para cerrar un poco, sí que no hay que dejar de mencionar, porque claro, al final Portocarrero era un hombre de eclesiástico, era un hombre de religión. ¿Cómo era ya? Dado ciertos retales, reformistas también, incluso como eclesiástico. Sí, sí, sí. ¿Cómo es ese Portocarrero religioso? Oh, es fantástico también, porque el testamento. Mira, yo distingo entre el jerarca como hombre de iglesia y el sentimiento religioso. Son distintas cosas. Tú puedes ser religioso y no clerical. Tú puedes tener una visión de la trascendencia y no ser sencillamente cumplidor. ¿Me explico? En este caso él era un hombre de iglesia, era un alto jerarca, por lo tanto es un eclesiástico de alto nivel, pero luego tenía sus sentimientos, su forma de entender la piedad. Fíjate hasta qué punto creo que era un preilustrado, que en el testamento hay un detalle fundamental en el que nos ha reparado. Mira, la iglesia institución recomendaba que se hiciera testamento en salud, no enfermo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sano, físico y mentalmente, tú eres dueño de tus actos. Tú estás en todas tus plenas facultades, como dicen los notarios, físicas y mentales. Hasta finales del siglo XVIII, la mayor parte de los testamentos, incluyendo lo de los clérigos, Adrián, fíjate el detalle, te estaban enfermos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ellos mismos incumplían el modelo de una buena muerte, que era testamento en salud, y cuando ya estás enfermo, como ya tienes resuelto lo material del cuerpo, te dedicas solo al alma. Portocarrero te está sano. Ostras, en ese detalle es un ejemplo de lo que era un comportamiento muy minoritario, pero un buen ejemplo de lo que la Iglesia preconizaba. Él está sano y tiene un testamento, además de esos que se llaman hológrafos, que probablemente redactó él mismo, cerrado, ante 7 testigos, como era lo habitual. Cerrados podían ser hológrafos si lo redactaba el mismo testador, o hológrafos si te lo redactaba otro, pero lo hacía cerrado. ¿Me explico? Uh-huh. Esos son testamentos, además, muy raros. Tienes que tener un nivel cultural muy grande, conocer muy bien la fórmula. Era lógico. Él sabía de lo que hablaba, él conocía el lenguaje versallesco, diplomático. ¿Y qué hace? Que cuando se pone enfermo, él ya tiene su vida resuelta a lo material, se centra en prepararse para la muerte, que era pues recibir el último sacramento y una agonía asistida. Cuando se abre su testamento, pues es un modelo de libro, ¿eh?
había testado sano, dejó, como siempre en este caso, se acordó, hay un sentimiento muy corporativo, ¿no? A los capitulares, él había sido canónigo en la Catedral de Toledo, a sus hermanos capitulares, a su familia más directa. La familia del obispo y el arzobispo no es solo la biológica, es la familia que viven en el Palacio Episcopal, es algo más amplio, más amplio. Servidores, paniaguados, clientes, conventos religiosos, de religiosas, necesitados o no, se acuerda del pueblo de Palma, donde deja pedida muchas misas y también mandas para las instituciones palmeñas. Y pide, esto también es muy interesante, una sepultura muy sencilla, que no tenga más que una pequeña inscripción, polvo, ceniza, nada. Claro, esto a posteriori, como ya lo había muerto, la persona no sabe que no se le cumple, pero en un hombre del siglo XVII, final del XVII, comienzos del XVIII, su familia biológica y clerical, esto no le iba a permitir. Tuvo, como es normal, un funeral muy, muy lujoso y de boato, ¿no? Se dice que le dieron más de 10.000 misas por todo el país. Eso era normal porque, a ver, en la época tú tienes que morir como vives. Entonces era un contrasentido que un alto jerarca de la iglesia, noble por, aunque no era por los cuatro costados, sí, un encumbrado de una nobleza con mucha preponderancia, por los Mendoza, por los Guzmán, y había sido el regente de la monarquía, no tuviera un funeral conforme, digamos, de hombre de Estado. Pero él pide que fuese sencillo. Es también una especie de distinción por la humildad. O sea, se ha podido interpretar como una falsa humildad, pero es una distinción. Distinguir por lo contrario de lo que se supone que tú vas a tener. Y que, naturalmente, como te has muerto, ya pues no sabes qué es lo que te hacen. Porque, claro, el testamento es una muerte anticipada, pero tienes que morir para que se te cumpla el testamento. Pero él pide sencillez y lo que más me llamó la atención es que él testa sano. Por tanto, es un modelo, yo lo pongo en el capítulo, un modelo de libro, ¿no? Y eso también me hace pensar que estamos ante un preilustrado más de lo que parece, y que está dando ejemplo. Ahora, su comportamiento como hombre de iglesia, pues ya te digo, reformas para la religiosidad popular, quitando supersticiones, tal, preocupándose por el estado de la religiosidad de sus feligreses. Él muere en Madrid, en la parroquia del centro, aunque luego es trasladado a Toledo, como es normal, y constituye sínodo, que era una de las obligaciones que tenía que hacer el obispo y el arzobispo, según el Concilio de Trento. Es decir, como eclesiástico cumple y deja también escritos muchos elementos que le preocupan la reforma de la Iglesia, como van a hacer luego los grandes jerarcas del jansenismo español, que reforman más bien las costumbres, no es un jansenismo teológico, sino de costumbres, ¿no? Se adelanta, yo creo que se adelanta de alguna forma a ello. Ahora, como hombre de fe, pues tiene unos sentimientos muy barrocos, pero con tintes también ya preilustrados, de sencillez. Y sobre todo ese dato en el que nos ha reparado un testamento ológrafo que él hace estando en buen estado de salud. Sus devociones, las que traía de Palma, las que traía su parroquia de San Andrés en Madrid, una parroquia céntrica donde él se recluye en su palacio madrileño. Bueno, pues esto es normal, que lo retratan, los legados que hace libres, píos libres son caritativos, a orden religiosa, a pobres, a niños despósitos, a mujeres viudas, etcétera. Eso lo hacían todos los hombres y mujeres que tenían recursos, porque es lo que se esperaba en la sociedad de fines del XVII, comienzo del siglo XVIII, que hiciera la élite para dar ejemplo, una forma de didactismo respecto a los grupos sociales inferiores. En este sentido, también modélico, ¿no? Y yo luego le dediqué mucho tiempo a estudiar esta figura y redactar ese texto. Agradecí mucho al profesor Porfirio Sánchez Miranda esa oportunidad porque, claro, yo había estudiado mucho el descendiente, que es la tercera generación, el mediado del 18. Pero enfrentarme a este, de hecho, en ese tercero del mediado del 18, ese protocarrero que yo estudio a mediados del 18 cuando se hace el catastro de Ensenada, yo había estado ya incluso en la tesis doctoral de una persona que lo había investigado a fondo, don Joaquín Portocarrero, pero nunca me había parado más que a pensar en lo habitual del portocarrero regente, del portocarrero que está en la sucesión de la monarquía hispánica. Descubrí un personaje muy interesante, con mucha sensibilidad y queriendo mucho a España. Entonces lo llamaba la monarquía hispánica, no preocupándose. Y apenas que muere, sin esas paradojas que te decía, que al final
por los derroteros de la guerra, la monarquía se desmembró. Lamentablemente se desmembró. Es una gran paradoja de un hombre que luchó por lo contrario, sin embargo, bueno, muere 6 años antes de que acabe el conflicto y se firme la paz de Utrecht-Rastatt, novio, que fue, bueno, se perdieron todas las posesiones españolas y ya pues queda vinculada solo a las colonias americanas. Sí, es verdad que se le hace el compromiso a Felipe V, el último gran tratado de Sevilla, cuando las potencias enemigas que habían firmado el Tratado de La Haya le hacen firmar que él nunca aspirará a la corona francesa, para evitar que las dos quedaran unidas, que era lo que más temía Inglaterra, ¿no? Un bando, ¿no? Un flanco muy, muy borbónico de España y Francia. Y por eso se renuncian los derechos sucesorios que algún día pudieran tener los borbones españoles con los borbones franceses. Eso sucede en 1725, o sea que ya había pasado bastante de la terminación del conflicto. Bueno, Soledad, solo me queda darte las gracias, ya llevamos prácticamente una hora. Y lo que tú necesites, quedan 3 minutos, sí. Yo sigo por donde tú me digas, porque yo creo que hay mucho que aprender, fíjate, para simplemente, precisamente con esta guerra de sucesión, que puede ser otro, si quieres, otro programa, de qué se juega ahí, ¿no? Ahí surge lo que llamamos España, o sea, la monarquía hispánica muere con Carlos II, Felipe V trae lo que luego llamaremos una nueva realidad política, que es España, ¿no? En la España que conocemos hoy, prácticamente del himno, de la bandera, de la organización político-administrativa del plano central, la Secretaría de Despacho van a ser lo antecedente inmediato de los ministerios. Eso lo trae Felipe V. El academicismo, la estructura centralista por la supresión de los fueros, todo eso está en la España del 18. Así que yo encantada, el día que quieras, podemos hablar si quieres de ello. Pues, por supuesto, Soledad, aquí está, como siempre, esta es la casa de todos para poder compartir esta afición por la historia y conocerla aún más. Recordar a la gente, para profundizar más, Soledad aquí profundiza un poco más este capítulo, aquí está el libro, la nuestra titulada Castellana, la conservación del Imperio Español en tiempo de Carlos II, de editorial Silex. Lo podéis comprar por internet. Se puede comprar. Lo dicho, Soledad, ha sido un auténtico placer. Seguramente volverás porque Portocarrero, imagino que sus descendientes son personajes complejos y sumamente interesantes para seguir profundizando, sobre todo esa idea de preilustrados, que me ha llamado bastante la atención. Fíjate, un debate importante para darte más ideas y ya con esto... ¿quién juega la historia, ¿no? Si los personajes o la población. Hemos hablado del motín de los gatos. Este es un debate que a los historiadores no interesa mucho, ¿no? ¿Quién mueve la historia? Sí, sí, eso también. El papel, pese a todo, que ya entonces había una publicística, ya he dicho, muy importante, de Pasquín. ¿Quién mueve la historia? ¿Qué papel juega la difusión, la información? Hoy diríamos los mass media. A su manera, los grandes escritores de la época ya funcionaban, se postulaban a un lado y a otro. Hoy nos interesa más la población, gente y corriente, como decía José Andrés Gallego, pero ese juego entre la élite y la masa, entre el líder y los que no lo son, pero que son, están ahí detrás, bueno, pues ahí tienes materia para esas grandes cuestiones historiográficas que nos preocupan siempre. Y aparte es que es un tema muy interesante y yo no sé, eso creo que es para varios programas, porque sí, una hora no es suficiente. Sí, yo encantadísimo, porque es una pregunta que siempre surge, sobre todo más en el siglo XIX, cuando empieza la población también a incorporarse a la política, ¿no? Y se levantan armas. Y a leer y escribir. Esto es muy importante. La población iletrada era un elemento que se ha ido restando conforme ha avanzado nuestra época, y eso es fundamental. Que tú tengas una conciencia cívica que tú formes propiamente, ¿no? Claro, sí. Es tan importante. Pues muchísimas gracias, Adrián. A ti, Soledad. Y a la gente que nos ha acompañado hoy aquí y que nos escuche también después, también muchísimas gracias por estar siempre ahí y ya nos veremos en el próximo programa. Hasta la próxima. Gracias.